Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir, que por supuesto transmitimos para ustedes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora en que está disponible este programa y centenares de programas anteriores. En el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, Valga la Redundancia, pero allí, allí se encuentra este programa disponible, repito, a partir de las 5 de la tarde, todos los sábados, en donde ustedes pueden encontrar, repito, centenares, porque ya son cientos ¿eh? de programas anteriores para que ustedes puedan escucharlos, verlos a la hora que ustedes gusten y manden. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes lo deseen, ahí están estos programas disponibles en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Recuerden, un canal que no está monetizado, que se hace simplemente por el gusto de platicar de historia. Naturalmente, les agradezco su compañía, su confianza, su paciencia, el que estemos juntos para platicar de temas históricos como en esta ocasión y que además... Están a su disposición, como siempre se los reitero, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo, gmail.com a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión, como lo hemos acostumbrado ya durante varios años, al acercarse o estar cerca o estar en torno a la conmemoración del día 8 de marzo, reservada, como ustedes bien saben, para el Día Internacional de la Mujer. Pues hablaremos, por supuesto, de las mujeres en la historia. Esta vez de un acontecimiento, de un episodio que es más allá de nuestras fronteras de la historia de Francia, referido a las mujeres que fueron parte importante, significativas en la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué elegí este tema y por qué quise salirme en esta ocasión de Historia de México? Bueno, por varias razones. Primero, efectivamente, durante varios años, ustedes seguramente lo recuerdan, hemos hablado de la presencia de las mujeres en la historia de México. Hemos también recordado sus méritos, sus acciones. Y hemos lamentado también el olvido en que las tenemos muchas veces cuando hablamos de historia, porque tal parece que nuestro pasado fue obra varonil, lo cual es absolutamente falso. Las mujeres merecen mucho más estudio histórico porque fueron muy, pero muy importantes sus contribuciones al desarrollo histórico mexicano. Pero en esta ocasión, y les voy a confesar los motivos, he preferido abordar el tema de Napoleón y las mujeres, para recordar a quienes, siendo mujeres, fueron determinantes, importantes, significativas en la vida de Napoleón Bonaparte. Y esto tiene por causa dos cuestiones totalmente distintas, pero que se vinculan finalmente. Primero, este enorme apogeo que obtuvo a partir del año anterior, 2023, la figura histórica de Napoleón Bonaparte, que nunca dejó de ser un gran personaje en los últimos 200 años, pero que sin embargo recobró vigor, recobró presencia, gracias a la película que protagonizará Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, y que el año pasado se estrenó después de una intensísima campaña de promoción de varios meses, que despertó el interés de muchísimas personas y que inclusive después del estreno, aquí mismo en este programa, hicimos una crítica, por lo menos desde mi punto de vista, del mal sabor de boca que nos dejó esta película. Pero esta película tuvo un efecto positivo. Volvió a despertar el interés por Napoleón, sobre todo en las nuevas generaciones. En los jóvenes, que normalmente, bueno, pues pasa muchas veces desapercibido, y lo sé, como maestro que soy de historia del derecho mexicano, me doy cuenta que la juventud, pues ya raramente tiene nociones históricas, y en este caso, a pesar de ser un personaje de fama internacional, que ha trascendido fronteras y tiempos, pues también fue un poco abandonado en las últimas décadas para su estudio, para el conocimiento, para entender lo que significó la presencia de este personaje tan importante que es Napoleón Bonaparte. Así que la película volvió a despertar el entusiasmo. Y déjenme comentarles, como una especie de anticipo, que también gracias a esa necesidad detectada de dar más información y conocimiento, sobre todo, repito, a la juventud, acerca de Napoleón Bonaparte, una editorial, la más prestigiada, la más antigua de México, que va a reeditar un libro clásico sobre Napoleón, me ha pedido que prepare yo el estudio introductorio, con una visión muy clara de que sirva de motivación para que lo lean los jóvenes de nuestro tiempo, una especie de presentación o de prólogo, que tiene como objeto acercar desde un punto de vista moderno la figura de Napoleón Bonaparte para que los muchachos, las muchachas, se animen a leer la biografía de este personaje, repito, sumamente importante en la historia universal. Y por ello, ya que estoy metido, estoy enfrascado en la vida de Napoleón, pues pensé que en esta ocasión valdría la pena hablar de las mujeres que lo rodeaban las mujeres que eran su entorno cotidiano con las que tuvo mayor relación, mayor trato, tanto afectivo como sentimental, romántico, maternal, fraterno, las mujeres pues más significativas de la biografía de Napoleón Bonaparte. Ese es el tema, el tema que platicaremos el día de hoy simplemente como un homenaje a estas mujeres. Muchas de ellas, la gran mayoría, simples para Napoleón, simples objetos dignas de ser utilizadas nada más y descartadas cuando ya no le eran útiles. Es terrible lo que estoy diciendo, pero lo vamos a ir demostrando hasta en su mismo entorno familiar, que es por donde vamos a empezar. Primero, las mujeres que tienen que ver con la vida familiar de Napoleón Bonaparte, comenzando por su mamá, por su señora madre, doña María Leticia Ramolino, la mamá de Napoleón, una mujer muy dominante, que inclusive daba órdenes a su marido y que educó perfectamente bien a su casi decena de hijos y que estuvo siempre presente en sus vidas. Bueno, particularmente con Napoleón, que era de alguna manera como su consentido. Su relación tiene pues estos momentos complejos, complicados, que se dan también en todo tiempo, en todo momento, en todo país, entre una madre y su hijo. Cuando el hijo, que se convierte en un gran personaje, que ya alcanza el poder, decide, por su fama, por sus méritos, contra el matrimonio con una mujer, Josefina Buarné, de la cual hablaremos más adelante con más detalle, que a juicio de la mamá, doña María Leticia Ramolino, no es la adecuada para su hijo, se opone a la boda de su hijo, pues en pocas palabras, esto es muy normal y muy común, porque dice que no le conviene, porque es una mujer ya viuda, que ya tiene dos hijos, que es mayor que él seis años, y es tan pues es tan virulenta la oposición que tiene la mamá de Napoleón por Josefina, que inclusive Napoleón se casa, no lo necesitaba, pero se casa sin el permiso de su mamá, que no asiste a la boda, y cuando llega el día de la coronación de Napoleón como emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame, la mamá decide no asistir no estar presente en la coronación de Napoleón Bonaparte, su hijo consentido. ¿Por qué? Porque también van a coronar a Josefina y esto ella no lo puede permitir. Claro, Napoleón después hizo trampa y en el gran cuadro mural que el pintor David hizo de la coronación, le ordenó que aunque no hubiera estado presente su mamá, la incluyera. Entre los participantes. Y ahí se ve la figura de la mamá en ese gran cuadro, sabiendo a Napoleón que no estuvo presente, ¿eh? que la mamá nunca estuvo. La mamá, María Leticia Ramolino, sobrevivió a Napoleón, fíjense, fue una mujer muy longeva. E inclusive, años después, cuando ya Napoleón estaba en su exilio final en la isla de Santa Elena, la mamá que vivía en Roma todavía se preocupaba por su hijo, e inclusive sabiendo que estaba solo consiguió permiso para que pudiera un sacerdote de su confianza acompañar a Napoleón y estar presente con él para alentarlo, para hablarle de la religión, para acercarlo a Dios y finalmente, pues María Leticia Ramolino sufrirá en vida en carne propia el ser mamá de un hijo que ha fallecido. Napoleón Bonaparte murió antes que su mamá. En una relación, repito, tormentosa. ¿eh? Que tuvieron con motivo del matrimonio de Napoleón con Josefina. Una mujer. a la cual la mamá de Napoleón no quería para nada para su hijo. y por supuesto no le agradaba. Y a lo mejor, como buena madre, en el fondo tenía razón por. Pues por toda la infelicidad que le ocasionó a Napoleón Bonaparte, su hijo consentido. Pero amigas y amigos, no se vayan. Vamos a seguir platicando de este interesante tema en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana que está dedicado a Napoleón Bonaparte y las mujeres. No puse deliberadamente sus mujeres, no, las mujeres. A las que lo rodeaban, que estaban cerca de él y a las que él utilizó. Realmente la palabra exacta es esa, él las utilizaba. Ya vimos el caso de su mamá, con quien tuvo serios disgustos, pero hay otras más interesantes e importantes en su propio entorno familiar, que es por donde estamos comenzando esta explicación, que no es una biografía ni son historias, es ¿eh? simplemente hacer un recuento, una especie de inventario histórico de estas mujeres que estaban cerca de Napoleón, que fueron significativas en su vida y simplemente con los rasgos más característicos, sin entrar a mucho detalle, porque no nos daría tiempo. Se requieren varios programas para poder examinar así con lupa, con precisión, la actuación de cada una de ellas. Déjenme pasar a otro tramo familiar importante. Las hermanas de Napoleón. Tuvo tres hermanas. Era una familia, la de Napoleón Bonaparte, muy unida. Los hermanos, las hermanas, se querían mucho, estaban siempre en contacto y la figura evidentemente dominante de la familia era Napoleón, a pesar de que no era el mayor. Pero él era el dominante el que mandaba en esa familia. Sus tres hermanas, también por lo menos dos de ellas, pues obedecieron, acataron las órdenes de su hermano Napoleón sobre qué hacer con su vida. La hermana mayor, en cambio, no. La hermana mayor, que se llamaba Elisa, Elisa Bonaparte, de plano se desligó de su hermano, no le hizo caso, se casó con quien ella quiso, a quien ella amaba, un general de nombre Felipe. Felice Pasquale Bassiocci, Basiocci, así un italiano, y ella decidió no hacerle caso a su hermano, se separó de la familia, se fue a vivir a lo que hoy es Italia y ahí se estableció. Ella definitivamente resolvió alejarse del poder de su hermano. En cambio, sus dos hermanas menores, primero Paulina, que era una mujer muy singular porque tenía. Pues muy pocos prejuicios, inclusive ustedes seguramente la pueden identificar si buscan la estatua de Paulina Bonaparte, realizada por el magnífico escultor Canova, en la cual la ponen en una pose muy seductora, semidesnuda, y eso que estaba ella casada, ¿eh? pero posaba porque le encantaba este tipo de vida, pues un tanto cuanto mundana, por decirlo de manera muy sencilla. Paulina obedecía cabalmente a su, a su hermano mayor Napoleón y se casó dos veces. La primera, con el general Víctor Manuel Leclerc, que muere de producto de las fiebres tropicales que fue a pescar en Haití, a donde lo mandó su hermano con su hermana Paulina, su hermano Napoleón, y él fallece, Paulina regresa y vuelve a casarse con un riquísimo, noble italiano llamado Camilo Borghese, quien pues era un hombre adinerado en grado sumo y que le permite a su esposa, la juvenil Paulina, pues coquetear en esta vida un tanto cuanto ligera que ella llevaba, que repito, llega hasta el extremo de haber posado para un escultor en esta magnífica, eso sí, magnífica estatua, repito, donde se encuentra medio desnuda. Ustedes pueden verla en Google perfectamente bien, o también hay cuadros que se le pintaron con el retrato en el cual la ropa que utiliza es bastante transparente. Bueno, era Paulina que era, repito, pues un poquito ligera, la ligera de la familia. Y la otra hermana, Carolina, que era una dócil obediente de las órdenes de su hermano Napoleón, ella se casó, o más bien Napoleón la casó con uno de sus principales subordinados, el mariscal Joaquín Murat. Ella se casa con él, sí, estaban enamorados, es un matrimonio que perdura. Lo va a acompañar cuando Murat se convierte en rey de Nápoles, va a ser reina de Nápoles. Pero después, cuando Murat traiciona a Napoleón, su esposa, Carolina, hermana de Napoleón, sigue a su marido y acabará disgustado Napoleón con su hermana por traidora. No podrá reclamarle nunca más porque en ese momento saldrá para el exilio finalmente Napoleón. Nunca volverá a saber nada de su hermana. Y ella, pues simple y sencillamente, decidió seguir su propio camino con su marido. A pesar de que Joaquín Murat también esto le costó la vida y fue ejecutado. Así que ese es el destino de las tres hermanas de Napoleón. Pero también había otra mujer cercana que no era necesariamente de su familia, más bien su familia política. Hoy diríamos su hijastra. Josefina Guarnier, su esposa, que al ratito hablamos de ella, cuando se casa con Napoleón ya tenía dos hijos, Eugenio y Hortensia. Bueno, a Hortensia, la hijastra de Napoleón, el propio emperador de Francia la va a casar con su hermano más chico, con Luis Bonaparte. El hermano más chico de Napoleón se va a casar con la hija de Josefina Buarné con Hortensia Buarné. a Luis Napoleón Napoleón mismo, su hermano, lo va a hacer rey de Holanda, por lo tanto Hortensia será una temporada reina de Holanda, de los Países Bajos pero, pues la casualidad está en que de este matrimonio entre Luis Bonaparte y Hortensia Boarné, van a ser un niño que se va a llamar Napoleón también, por supuesto y que con el paso de los años se va a convertir en Napoleón III también emperador de Francia, sobrino de Napoleón Bonaparte por ser hijo de Luis Bonaparte, el hermano menor de Napoleón y de Hortensia de Guarné, la hija de Josefina, la emperatriz que tuvo con su primer marido el señor Guarné. Bueno, esta es la familia, digamos, cercana de Napoleón Bonaparte. Su mamá, sus tres hermanas, su hijastra Mujeres todas ellas importantes en su vida a los cuales él les dedicó tiempo, salvo Elisa, que decidió no hacerle caso a su hermano, pero de las demás, incluso de su propia mamá, él se encargó de su sostenimiento y de colocarlos a la mamá, de dejarle el suficiente dinero y a las hermanas de casarlas con quien él dispuso, al igual que esa, a su hijastra. Bueno, vamos ahora a los amores de Napoleón. Miren, es una historia muy peculiar porque... Damos por sabido que la primera y única mujer en su vida más importante, según los quiera hacer la película, creer esta película Napoleón reciente, fue Josefina. Pero no, antes tuvo un amor. Y creo que yo, yo estoy seguro que fue un amor sincero de inicio. Cuando Napoleón se enamoró de una muchacha llamada Desiree, o Desideria en español. Desiree Clay. Hermana. De una chica llamada Julia Clay, a las cuales conoció el hermano mayor de Napoleón, José, José Bonaparte. José Bonaparte las conoce. José Bonaparte se enamora de Julia, la hermana mayor, y piensa que Deciré podría ser la adecuada para su hermano Napoleón. Se lo presenta, y efectivamente Napoleón se enamora de, de Deciré. Deciré, evidentemente, de él también e inclusive le propone matrimonio Napoleón a Deside. Fijan hasta fecha para el compromiso. ¿Y qué creen? Pues Napoleón se dio cuenta muy pronto de que había en la vida otras más oportunidades que una pues joven modesta hija de un comerciante de seda de provincia. Napoleón pronto entra al gran mundo en París y conoce y se deslumbra con Josefina de Guarné que es mayor que él decíamos ya seis años viuda pero eso sí sumamente rica bueno Napoleón va a abandonar a Desiré va a romper el compromiso que tenía ya matrimonial y Desiré quedará totalmente dolida amargada frustrada pero en una relación de odio y amor, odio y amor. Napoleón va a mirar por su futuro, en el sentido más amplio de la palabra. Así como José Bonaparte sí se casa con Julia Clay, e inclusive será ella reina de España, porque es la esposa de José, el rey de España, Pepe Botella, para, para muchos que así lo conocen. Napoleón, sabiendo, quizás con el remordimiento de conciencia que le destrozó la vida a Desiré, la casa la casa con uno de sus oficiales más destacados, el conde mariscal Bernardote, y sin saberlo, Bernardote, con el paso del tiempo en su carrera militar destacada, tuvo la fortuna de ser designado heredero a la corona de Suecia y Noruega, y se va a convertir en rey de Suecia y rey de Noruega, y deciré, sin haberlo soñado jamás, se va a convertir en reina de Suecia y de Noruega. Es más, del mariscal Bernadotte y de Desiré desciende la actual familia de Suecia, hasta ese grado. Pero, pero ella, de todas maneras, va a conservar esas sensaciones, esa, pues, estas odio y amor por Napoleón y todavía al final del Imperio napoleónico, después de la Batalla de Waterloo, Desiré va a intervenir para conseguir que Napoleón ya abdique y acepte el destierro definitivo. Porque ella siempre lo dio, pero lo amó al mismo tiempo. Y es, pues repito, una mujer afortunada porque salvó la vida, se salvó del desastre napoleónico, y aunque Napoleón la abandonó en su juventud, ella encontró un camino distinto al convertirse en reina soberana de Suecia al casarse con el mariscal Bernadotte. Esto es, es, digámoslo así, el primer amor de Napoleón. Pero decíamos, lo deslumbró Josefina. La conoció en París. Ella era para entonces ya viuda de un rico pues hombre de negocios y hacendado en la Martinica, en las Indias francesas, Indias occidentales francesas. A este hombre, al marido, lo habían guillotinado durante la Revolución Francesa. En ese momento era ya amante de uno de los miembros del directorio que gobernaba Francia, del señor Barras, y es cuando conoce a Napoleón, y es lo que vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estamos dedicando a las mujeres que rodeaban, que estaban cerca de Napoleón Bonaparte, ya sea por sus vínculos familiares ya sea por sus vínculos amorosos que de todo había y estas son las mujeres más significativas de su vida ya comenzábamos en el bloque anterior a platicar de Josefina que decíamos que era una viuda rica mayor que él seis años pero con una notable fortuna que en ese momento era la amante de Barras uno de los miembros del directorio pero ella muy inteligente se dio cuenta, por supuesto, de la potencialidad que tenía el joven general Napoleón Bonaparte, que había con gran éxito derrotado a los ingleses en Tolón y que estaba a punto de emprender ya la campaña de Italia y después vendrían los demás éxitos fulgurantes como la campaña de Egipto, en fin, todo lo que ya sabemos de Napoleón, que no es el tema hablar de su historia. Así que Napoleón decidió abandonar su compromiso con de Cire Clay proponerle matrimonio a Josefina Guarné y sorprendentemente ella con mucho ojo lo acepta claro, pasan cosas muy peculiares, ¿eh? por supuesto ya vimos la mamá doña Leticia Ramolino se opone terminantemente a la boda de su hijo con esa mujer mayor que él y con mucha más experiencia de vida experiencia de vida que ella no va a abandonar valga la, la forma tan Sutil de mencionarlo. Cuando Napoleón, ya casado con Josefina, se va a la campaña de Italia y después a la de Egipto, Josefina Warnett no abandona su vida un tanto cuanto licenciosa en la sociedad parisina y tiene un amante, el capitán Hipólito Charles. Es más, se dice que Napoleón regresa precipitadamente de Egipto porque se enteró por parte de sus más allegados de las noticias que. Josefina ocasionaba escándalos en París con motivo de sus relaciones extramaritales con este capitán Hipólito Charles. Cierto, no es cierto. El caso es que Napoleón, sabiendo eso sí, que Josefina era pues bastante ligerona para su comportamiento matrimonial, siempre la perdonó. Siempre la perdonó y probablemente Napoleón ya había pues generado... Lo que podríamos llamar, desde un punto de vista muy positivo, un amor inacabable por, por Josefina. Así lo demuestran las cartas que se han publicado, que Napoleón le dirigía casi todos los días donde quiera que estuviese. Y se queja enormemente de que Josefina con trabajos una vez cuando más a la semana le responde. Él escribe diario, ella responde ay de vez en cuando. O por otra parte quizás genera una especie de adicción hacia Josefina, probablemente por su comportamiento en el hecho conyugal. Esto es una de las hipótesis que se manejan. El caso está que Josefina pues se va a convertir en la mujer de su vida, es con la que más tiempo permanece, es con la que ha pasado a la historia, y es además también quien lo va a acompañar en los momentos más importantes, políticamente hablando, como por ejemplo, la convierte en emperatriz de Francia. Es la emperatriz. Josefina. El mismo Napoleón le colocó encima la corona allá en la catedral de Notre Dame y la convierte, por supuesto, en la mujer más poderosa de su tiempo. Naturalmente, con la habladuría y si animadversión de su propia familia, inclusive le ordenó Napoleón a sus hermanas que ese día de la coronación ellas tenían que entrar detrás de Josefina llevándole inclusive el gran velo el gran vestido cargándolo ellas como si fueran sus pajes. Así que a sus propias hermanas las sometió a la humillación de rendirle honores a Josefina. A su mamá no, porque ya vimos, su mamá no se apareció en la coronación. Pero las hermanas sí y las obligó a servirles de paje a Josefina. La relación se va a echar a perder más adelante. Repito, por este carácter de Napoleón de utilizar a las mujeres. Probablemente amara y deseara muchísimo a Josefina, pero se dio cuenta de que Josefina ya no le iba a dar hijos. Ella ya había tenido dos hijos y Napoleón estaba seriamente preocupado de que él fuera el culpable y que él pudiera ser estéril. Necesitaba comprobarlo y lo comprobó, por supuesto, de la manera natural, evidente. Consiguieron a una muchacha, ahorita hablaremos de ella rápidamente, a la cual Napoleón embaraza. Y luego vendrá el episodio, del cual también rápidamente haré referencia en un momento más, sobre, de María Valesca, que también le da un hijo. Y entonces Napoleón comprueba que más bien la estéril, la que ya se volvió estéril e incapaz de generar descendencia, es Josefina. Y él, no, él al contrario, tiene toda la virilidad suficiente para ser padre. Y esto políticamente le es muy dañino a Napoleón, porque si ya se convirtió en emperador, el chiste de un imperio es precisamente el poder heredar a un sucesor el trono imperial de Francia. Y como Josefina pues no le puede dar hijos, decide divorciarse de ella, separarse pero legalmente de Josefina. Por supuesto, el golpe fue durísimo para Josefina, a pesar de que Napoleón, bueno, la dejó muy bien dotada en el sentido económico, pero sin embargo, pues el golpe fue demoledor y va a tardar muy pocos años, Josefina, en realidad, en venirse abajo y en fallecer aún antes de que Napoleón se fuera a su exilio final. Josefina va a morir en 1814 y hasta el año siguiente todavía. Napoleón peleará la batalla de Waterloo y apenas se irá al exilio en donde va a morir en 1821. Así que le propició un golpe demoledor a Josefina Warner. Napoleón llegó a decir que la quería mucho, pero pues no podía ser su esposa porque no le daba hijos. Y por eso, y por esa razón, Napoleón, una vez divorciado de Josefina, buscó... Y buscó entre las cortes europeas, con la ayuda de sus ministros Fouché y Taylorant, sobre todo este último su ministro de Relaciones Exteriores, una joven princesa que estuviese en la edad adecuada para poder procrear. Y por eso es que se casa con la hija del emperador de Austria. En segundas nupcias, Napoleón Bonaparte se va a casar con una muchachita de 18 años. María Teresa de Austria. Ella sí, la nueva emperatriz, que es además princesa austriaca, le va a dar un hijo, Franz, el duque de Reichstag, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, el que ha sido llamado Napoleón II y que se atribuye a él. Posiblemente, ¿se acuerdan de esta especie de chisme histórico? La paternidad de nuestro Maximiliano de Habsburgo... que es otra historia de la cual ya hablamos algún día. Bueno, este niño nacido pues de este matrimonio entre Napoleón y María Teresa, María, María, Luis, perdón, María Luisa de Austria, pues es un matrimonio raro, en el sentido de que la diferencia de edad, la diferencia de modos de pensar y los continuos movimientos de Napoleón hacen que muy poco tiempo puede estar con su familia, con María Luisa y con su pequeño hijo Francisco Napoleón Duque de Reichstag. Inclusive el propio Napoleón Bonaparte designó a su hijo rey de Roma. Es un matrimonio, repito, por conveniencia, no hay amor de ninguno de los dos y se comprobó porque una vez que Napoleón fue enviado al exilio. María Luisa, la emperatriz María Luisa, fue nombrada duquesa de Palma por su papá y se consiguió un amante, el que era su decán, el conde Neck, Neckberg, y con él, cuando se entere que Napoleón ya se murió, se va a casar con este hombre. No hubo amor, repito, fue un auténtico matrimonio por compromiso, por conveniencia política, tanto de Napoleón, como del propio emperador austriaco, que permitió que su hija fuera infeliz casándola con el gran enemigo de Austria, que era Francia. Así que así se manejan estas cuestiones de los asuntos matrimoniales entre las dinastías. Y Napoleón pues no fue exento a eso. Repito, quizás, quizás sí tuvo amor apasionadísimo por Josefina Guarné, pero no dudó en descartarla hacerla a un lado cuando ella fue incapaz de procrear hijos. Y en cambio se buscó a esta muchachita, a María Luisa de Austria, la hija del emperador austriaco, para casarse con ella con la finalidad casi exclusiva de tener un descendiente, un heredero, lo cual consiguió en Francia. Este es el ciclo, digamos, matrimonial de Napoleón. Dos esposas la primera, Josefina, de ella se divorcia por su incapacidad de procrear. Y una segunda esposa a la que técnicamente, pues abandonó al momento de irse al destierro. No se volvieron a ver nunca más. Y en cambio, sí le dio un hijo. Aunque a ella, a María Luisa, en realidad Napoleón no le importaba, pero para nada. Estas son las esposas de Napoleón Bonaparte. Ahora bien, tuvo, eso sí amantes. Miren, la primera no es una amante precisamente, sino es la mujer que sirvió para experimentar si Napoleón era fértil o no. Ella se llamaba Eleonor de Noel. Eleonor de Noel. Era una muchacha de 20 años, ya divorciada para ese momento, que Napoleón pues la embaraza y con ella va a procrear un hijo, bastardo por supuesto desde el punto de vista legal, al cual le van a poner el nombre de Conde de León. Napoleón le va a dar una dote y una beca para toda su vida, dejándole recursos, pero le sirvió para comprobar que él sí podía tener hijos y Josefina no. Esta fue Eleonor de Noel. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos de aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy que dedicamos a Napoleón Bonaparte. Y las mujeres, las mujeres que eran parte de su entorno, las que fueron importantes en su vida, ya hicimos un recuento de su familia, de su primera novia, de sus dos esposas, de su primera amante, amante de ocasión únicamente fue literal, esta muchacha Eleonor de Noel, literal fue una especie de experimento para saber si Napoleón era fértil o no. Hay una segunda amante que fue más importante, la famosísima María Valesca ella sí perduró varios años como amante clandestina secreta de Napoleón Bonaparte claro su círculo íntimo lo sabía y es una mujer muy muy interesante muy inteligente casada con el conde Baleski un conde polaco ella fue utilizada por los polacos nacionalistas para seducir a Napoleón con la finalidad de que Napoleón pudiera otorgarle a polonia la libertad convertirlo en un país independiente porque la antigua polonia estaba siempre en disputa entre los principados alemanes y rusia que la tienen rodeada por ambas fronteras en el este y en el oeste y pues polonia la tenían desbaratada y los polacos ansiaban ser una nación libre y soberana e independiente y pensaron como lo consiguieron crear un un pequeño país que originalmente se llamó el Gran Ducado de Varsovia y para ello utilizaron a esta muchacha, María Valesca, para seducir a Napoleón. Repito, ella era casada, ¿eh? pero el marido, fíjense, esto es interesantísimo, autorizó el adulterio, le dio permiso a su mujer. Eso es algo verdaderamente inusitado, ¿eh? con tal de conseguir un país libre, una Polonia independiente, permitió que su esposa fuera la amante de Napoleón. Y no solo eso, ¿eh? También tuvo que soportar que María Valesca tuvo un hijo de Napoleón Bonaparte. Claro, legalmente este hijo es bastardo, pero sin embargo él hizo, el propio muchacho, gala de ser el hijo Ilegítimo de Napoleón. Es el Conde Valesky que años después, naturalizado francés, será parte del gabinete de su pariente Napoleón III. Digámoslo así, de su primo político Napoleón III, el Conde Valesky. Pero es una historia muy, muy interesante porque, repito, María Valesca sí se va a convertir en amante de Napoleón durante varios años. Lo que comenzó simplemente de ella como una especie de víctima en el sacrificio para conseguir la independencia de Polonia, va a generar en ella un amor muy especial por Napoleón. Y Napoleón indudablemente correspondió también con sentimientos amorosos. Es la única mujer que no abandona, que no descarta. Es la única mujer que lamentó haber perdido. Las demás no, ¿eh? A las demás las utilizaba y las hacía a un lado. María Valesca no, María Valesca sí al parecer fue un amor profundo, sincero de Napoleón, a pesar de la condición ilegal en la que se encontraban los dos. Él estaba casado con Josefina, ella estaba casada con el conde Valesky y sin embargo la relación duró varios años con un hijo de por medio, lo cual también pues sirvió de segunda comprobación. De la fertilidad del propio Napoleón Bonaparte y también fue utilizado como argumento, llevan dos hijos bastardos, decisivo para poder divorciarse de Josefina. Así que es la historia de María Valesca, repito, sumamente interesante. En el último tiempo de su vida, el último tramo ya paría hacia el final, ya en el exilio en Santa Elena. En donde llegará después de la derrota de Waterloo en 1815 y hasta que muera en 1821, el día 5 de mayo. También en ese, en ese exilio hay dos mujeres que son interesantísimas. Una de ellas, una chica, muy pequeña de 14, 15 años, Betsy Balcombe, Betsy Balcombe, que no fue necesariamente la amante de Napoleón, probablemente no. Pero sí surgió entre ellos una amistad muy peculiar. Él, un hombre de 47, 48 años, con la única persona que se sentía a gusto y practicaba y siempre a solas, y pasaban horas y horas los dos en el destierro, en la casa de Longwood, allá en, en Santa Elena, es con Betty Balcom una chica inglesa que vivía en Santa Elena y que se convierte en la confidente y mejor amiga de Napoleón Bonaparte. ¿Se enamoraron? Probablemente sí, de una manera quizás un tanto cuanto pues ilusoria, platónica como se dice, pero hay algunas historias que atribuyen a ella ser parte importante de un posible, no comprobado, intento de fuga de Napoleón, que se habría ido a vivir según esas teorías con ella, cambiándose de nombre el señor Abel, abeja, que es el símbolo además del imperio napoleónico, las abejas. Y que se fueron a vivir a Nueva Gales del Sur. Hay esa historia, no se sabe si sea cierta, si sea falsa o no, pero se a esta chica Betsy Balcón se le atribuye haber sido el último entusiasmo romántico de Napoleón Bonaparte. Y en cambio, otra mujer, la esposa de uno de sus chambelanes, el marqués de Montolón, la señora Albín de Montolón, casada con, repito, con su chambelán se va a convertir en amante de Napoleón, pero ella no por amor, ni amor de Napoleón, simplemente como la mujer que sirve de vehículo para desahogar las necesidades sensuales y carnales de Napoleón Bonaparte. Inclusive esta mujer, repito, esposa del de marqués de Montolón, se va a tener que retirar de Santa Elena porque está evidentemente embarazada en Napoleón quien va a dar a luz esta, esta, esta señora, una hija llamada Elena, llegando a Francia. Es decir, Napoleón tuvo tres hijos bastardos y un hijo legítimo. Hijo bastardo tuvo con el honor Dunel, el conde de León. Hijo bastardo tuvo con María Valesca, el conde valeski Hija bastarda tuvo con Albín de Montolón, la señorita Elena, que va a fallecer muy niña. Y el único hijo legítimo que tiene es Franz... Franz Napoleon, Francisco Napoleón, el duque de Reichstag, que va a tenerlo con María Luisa, la emperatriz. Miren, este es un tema apasionante. Simplemente déjenme hacer un recuento de lo que ustedes pueden encontrar ahorita si quieren ver películas sobre esto. Naturalmente está esta primera, la de Napoleón de 2023, protagonizada por Joaquín Phoenix, con Vanessa Kirby, que ahí se centra particularmente en la historia de Josefina y en las pasiones entre ellos. Es. Una buena película, indudablemente con mucho error histórico, como ya lo platicábamos. Pero en cambio, si ustedes buscan y en YouTube lo encuentran y está disponible gratuitamente, la película Desiree, de allá de 1955, en la cual Napoleón fue protagonizado por Marlon Brando y Desiree por Jan Simmons, es una película extraordinaria que habla de la vida de esta mujer. Repito. Que se enamoró de Napoleón, que Napoleón hizo a un lado, que generó en ella una especie de frustración y amor y odio a la vez, y está presente hasta la abdicación de Napoleón, a pesar de que ya es reina de Suecia. La película se llama Deciré y está en YouTube. ¿eh? También, también pueden ustedes ver, naturalmente, una muy, muy muy buena que a mí me gustó mucho, que se llama El señor N, que es la que postula a partir de una serie de estudios, esta teoría de que Napoleón pudiera haber escapado de Santa Elena para irse con Betsy Balcom. El señor N se encuentra también disponible. Aquí Napoleón lo interpreta un francés, Philippe Torreton, y a esta jovencita Betsy Balcom lo interpreta una actriz, Siobhan Hewlett. Siobhan Hewlett. Y por último, también les recuerdo, como siempre, que lo mejor que se ha hecho en materia ...fílmica visual sobre Napoleón, es esta gran miniserie de Napoleón francesa en cuatro CDs que dura seis horas. En donde aparecen, eso sí, acompañando a Napoleón, que es Cristian Clavier, todas las mujeres de las que hemos platicado el día de hoy, todas, desde la mamá, por supuesto, las hermanas, están presentes todas ellas, naturalmente también está Josefina, también está, por supuesto, María Luisa, naturalmente aparece Desiree. La Marquesa de Montolón también aparece Bels y Bal Balcón, están todas María Valesca indudablemente todas las mujeres que rodearon a Napoleón aparecen todas en sus papeles cada una en lo que tuvo que hacer cerca de el emperador de Francia en esta miniserie Napoleón que está disponible en CD está inclusive también en YouTube que dura seis horas, pero que es un buen, buen recuento. También les recomiendo algunos libritos, como siempre, El Napoleón y María Luisa de Alan Palmer, que ya alguna vez hablamos de él en su, en su oportunidad. También, por supuesto, uno muy bueno de Bernard Chavalier, que se llama Josefina, que es bastante bueno. Y para los que estén interesados en el tema así profundamente, hay uno espléndido, escrito por un autor que se llama Christopher Hibbert, Napoleón, sus esposas y sus amantes este es un de vez, un buen libro que tiene todo el chisme completo de todas estas mujeres y muchas otras más que estuvieron ocasionalmente de paso esporádicamente en la vida de Napoleón Bonaparte sí es un personaje a nivel de la historia universal y que repito se ha puesto nuevamente de moda Gracias a esta película con todos sus errores históricos y que a mí me da la oportunidad pues de platicar con ustedes acerca de las mujeres de Napoleón, con pretexto les comento ya les diré después pues, el momento y les enseñaré el libro de esta edición que la editorial más prestigiada y antigua de México está preparando de un clásico sobre Napoleón del cual me han pedido escribir el estudio introductorio. Gracias amigas y amigos, pasen a muy bien y primero dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.